Y muy bien, amigos míos, sean bienvenidos nuevamente a otro video de reacción. Hoy traemos de nuevo otro artista nuevo. Muchas gracias por la actividad del canal, muchas gracias por sus recomendaciones y sus mensajes. Les agradezco y me da gusto cuando me dicen que les gusta cómo, digamos, vemos los videos, más que reaccionar. Recuerden, siempre vengo recalcando eso. Coloco el título de reacción porque si técnicamente lo veo como una reacción, pero más que nada para colocarle el título. Pero en general, a mi percepción personal y los que ya vienen viendo los videos, es descubrir, escuchar música que uno todavía no conoce y que está ahí, está escondida, y que uno, por seguir escuchando siempre lo mismo, omite cierta música que es muy muy buena y hay una joya escondida por ahí. Vamos a ir hoy con BTS. BTS, correcto, correcto, BTS. Para todos los que se sorprendan, vamos a ir con ellos, con uno de los grupos coreanos más famosos, mundialmente conocidos hoy en día. Y en concreto me dejó un comentario Kalubar, un saludo para ti, amigo, amiga mía. Me dijo que reacciona a los BTS. Y después le pregunté a qué video en concreto. Y bueno, aquí está el comentario que tomé, por supuesto, captura. Me dice Film Out BTS o Butter en vivo. Muchas gracias, Calubar, por tu comentario y tu recomendación. Vamos a ir primero con Film Out. Esto es de BTS Official Music Video. Para los que no sepan, MV es Music Video o video musical. La verdad, quiero que me ayuden todos sus fans. No sé si ese es el canal oficial de ellos. No es como Blackpink. Me llevé una sorpresa ahí de que no tuvieran un canal que diga Blackpink en concreto. ¿O es la productora? Aclárenme, por favor, pero igual me voy a suscribir por si acaso para no perderme alguna noticia. Bueno, este video en concreto fue estrenado hace un año, el 1 de abril de 2021. Hasta la fecha tiene directamente 207.635, 207.635.041, estaba leyendo mal, reproducciones, 207 millones de reproducciones. Quiero ver si tiene un copyright muy poderoso. Al parecer no, pero allá iba también. Recuerda de que si este video lo ves difuminado, netamente es por un tema de derechos de autor. Segundo, recuerda también de que yo no soy músico, nada que ver con la música, solamente soy un consumidor y yo no voy a pausar el video musical en ningún momento. No me gusta hacerlo, me gusta escucharlo por completo y al final puedo dar algunas palabras o algo. BTS, Film Out. まるでそこにいるけど手を伸ばすところでふと消えてしまう淡々と降り積もった記憶の中で君だけを拾い集めて繋げて部屋中に映して眺めながら君を確かめている Oh La 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 もう盗む素はない嫌いに腐敗した何も歯もない誓いだ胸の傷も塞いだ並ぶファクトクラス役割果たすこともなくああそのままで君の触れたままで見つけたのさ淡々と降り積
Déjenme asimilar lo que acabo de ver. Primero déjenme dar un like. Y mi comentario, por supuesto. Primero, obviamente, la producción, sigo insistiendo, las producciones coreanas en general, otro nivel. Se nota de que más allá de haber dinero o inversión, hay, ¿cómo se llama esto? Hay complicidad, apoyo. Apoyo. En general, bueno, film out, técnicamente la traducción es película. Cierto, me da la impresión, porque no entiendo coreano, porque la cantaron en coreano, obviamente. Si hubieran cantado en inglés, hubiera entendido mucho más. Pero a lo que quiero ir de que creo que habla un poco de la soledad, si no me equivoco, y de los problemas, obviamente, que uno puede tener. Pero en general, me gustó el tema por el tono musical. Por el ritmo que transmiten, más allá de que esté en otro idioma, se logra entender con la pasión, digamos, que se canta. Las voces, obviamente, ya en este grupo son más distintivas las voces que Blackpink. No los comparo, obviamente, pero es el único, bueno, el segundo grupo coreano que estoy escuchando de K-pop. Y más allá de ser un tema pop, es un poco más lento, un poco más, no romántico, sino que mucho más lento, un pop más relajado, más penetrante, en el sentido de que tratan de transmitir un mensaje y obviamente creo que sí o sí lo logran. Lo logran, más allá de que no hayamos entendido, pero lo logran. Y tú quedas pegado, más allá de que con el tema musical o video musical, o la grabación, la performance, todo lo que podamos ver, los efectos especiales, todo, con la música en sí. Yo quedé bastante rato escuchando la música, más allá de que entiendo, ¿no? Escuchando la música, lo que transmite la música, y eso es lo que logran con este video. Y me gustó bastante, la verdad. Me gustó bastante y por eso dejé mi like y mi comentario. Niños, como saben, por supuesto, este fue el video de reacción de hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejar su comentario y su recomendación ahí mismo para que vayamos descubriendo mucho más artistas y mucho más músicos como ellos. Por ejemplo, que yo conozco algunas canciones, no sé cómo se llaman, mil perdones, pero conozco algunas, sobre todo la de Samsung, creo que es la más famosa que se hizo mundialmente conocida. Obviamente a los que no conocíamos BTS. Y así podemos encontrar, como les vuelvo a indicar, una joya escondida que esté por ahí. Recuerda también, si quieres algún saludo o alguna mención, deja lo mismo en los comentarios. Y no te olvides de que yo lo de todo respondo todo cuando me da el tiempo. Nos estamos viendo en un próximo video de reacción. Cuídense que estén bien. Un saludillo. Adiós. ¿Sí?